El día de hoy les traigo un haul de Shein. Hola, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Estuve haciendo unas compritas en Shein y les traigo el día de hoy un haul que hay variedad acá de todo. Hay complementos, hay accesorios para el pelo, cosas para la cocina, decoración, bueno, un montón de cosas, así que me voy a callar la boca y vamos a comenzar con este haul. Lo primero que tengo que decir antes de empezar a mostrarles las cositas es algo respecto al envío. Yo he pedido muchas veces a Shein y sinceramente se caracterizan por tener un envío muy rápido. O sea, de verdad, a mí me ha tardado incluso a veces menos de una semana en llegar las cosas. En ese aspecto estaba súper contenta con el envío de Shein porque te llega muy rápido y hay que tener en cuenta que estas cosas vienen de China, con lo cual sabemos que los envíos no suelen ser muy rápidos y Shein en eso lo hace estupendamente. Pero ¿qué pasa? Que esta vez no sé qué pasó, que me tardó casi 2 semanas en llegar. A los días de hacer el pedido me enviaron un mail diciéndome que tenían un retraso porque tenían muchísima cantidad de pedidos y que estaban atrasados con los envíos. Bueno, suele pasar, tampoco es algo muy grave. Y luego me enviaron un correo diciéndome que una de las cosas que yo había pedido estaba fuera de stock y que tenía la opción de cambiarlo por otra cosa o que me devolvieran el dinero. Y claro, es que pasó tanto tiempo en que yo hice el pedido hasta que me lo enviaron que se ve que eso se agotó o lo que sea lo que yo había pedido. Les pedí el reembolso porque la verdad que era algo específicamente que yo quería, que era estas esponjas atrapa polvo que yo les mostré en un video, en un haul que me lo compré en Amazon, pero en Shein están mucho más baratas y también te viene un pack de 2 o de 3, no recuerdo ahora mismo. Entonces era eso específicamente que yo quería y como no lo tenían, estaba agotado, pedí que me devolvieran el dinero y sin problema. Pero bueno, me quedé con las ganas porque esas esponjas a mí la verdad que me están gustando un montón. Y bueno, la cuestión que me tardó casi 2 semanas en llegar, cosa que jamás en la vida me había ocurrido con Shein, es la primera vez. Bueno, no significa que esto ahora sea así, pero quería comentarles este pequeño detalle porque sinceramente me llamó mucho la atención, ya que nunca me había pasado algo así y Shein hace los envíos extremadamente rápidos. Y ahora sí, después de esta pequeña aclaración, vamos a comenzar. Voy a estar mostrándoles una funda para el móvil que me estuve comprando y es muy característica, es esta de acá. Es una funda que tiene la camiseta de Argentina con el número 10, como pueden ver, y me encantó. La vi y de verdad que me enamoré. Saben que yo soy muy fan del fútbol, me encanta desde muy pequeña. Vengo y provengo de un país muy futbolero con una pasión que se ve en pocos lados, sinceramente. Y cuando yo vi esto dije, tiene que ser mía porque me encantó. Sinceramente no la he probado. Tengo el móvil acá. Esta funda, por cierto, que se le marcan todos los dedos, también es de Shein. Y miren, ahí ya tengo la funda puesta. Casa perfectamente, la verdad. Me encanta porque es de estas fundas que es maleable, porque hay algunas fundas de Shein que yo me he comprado que son duras, que son rígidas, con lo cual vos podés meter el móvil, te cuesta un poquito, pero bueno, podés hacerlo encajar, pero luego si querés cambiarle la funda, es imposible sacarla. O sea, de verdad, una vez estuve como media hora intentando sacar una funda que me compré en Shein porque es tan rígida que al ser dura no tenés manera de quitarla, porque es que no se dobla como esta que yo hago así y ven que se dobla y la puedo sacar. No, hay algunas que son rígidas y no hay forma de quitarla. Pero bueno, esta por suerte es así, de este plástico flexible. Entonces para quitarla y cambiarla va estupendamente y así es como queda. Me encanta, de verdad, me pareció una maravilla de funda y bueno, es la única que me compré. Y encima me salió súper barata. Voy a empezar con accesorios del cabello, que en este caso estuve comprando un montón de cositas. Yo nunca o casi nunca he comprado nada para el cabello en Shein. Esta es la primera vez, así que vamos a ver qué tal me va. Lo primero que compré es esto de acá, que son 5 pinzas para el pelo, que son así chiquititas y te vienen de diferentes colores. Hay una que es como un color hueso, negro, diferentes marrones. Bueno,
son bastante normalitas y son chiquitas porque yo tengo el pelo extremadamente fino, o sea, no tengo mucha cantidad, con lo cual no necesito esos pedazos de pinzas que hay que son enormes. Eso es para una persona que tiene el cabello con mucho más volumen y mucha más cantidad. Yo tengo 5 o 6 pelos locos, así que estas pinzas así chiquititas me vienen genial. Me gusta porque son de plástico, pero son así efecto mate. Yo no sé si lo van a poder ver ahí, que no brillan ni nada, sino que son efecto mate. Me gustan un montón, son súper suavecitas al tacto y son así chiquititas que a mí me basta y me sobra. No necesito una pinza más grande ni mucho menos porque esta va genial. Y me vienen 5. Sabemos que estas cosas no suelen durar demasiado, se suelen romper, así que vengan 5 me parece estupendo. Voy a estar dejando los precios por pantalla, pero me salió súper, súper barato. Lo próximo para el cabello, me estuve comprando esto de acá, que también es una pinza, pero en este caso es de metal y miren qué bonito. Tiene dos flores y tiene así como perlitas en las flores, preciosísimo. Esto ya es de metal y es muchísimo más grande que lo que yo les mostré anteriormente, pero bueno, esto es más para decorar que otra cosa, o sea, me puedo hacer un recogido y tal. Y esto para ponerlo debe quedar preciosísimo porque es así súper delicado. Si tenés alguna boda o tenés algún evento especial, te querés hacer un recogido, me parece súper bonito. Tiene también no solamente perlitas, sino que tiene como cristalitos. Muy, muy elegante, me encanta. Y no tenía ninguna de esta, así que decidí comprarla. No recuerdo el precio, pero bueno, estaba como un poquito más elevado porque hay que tener en cuenta que es solamente una pinza, pero bueno, es bastante grande, tiene estos detalles, es de metal. La verdad es que me gustó muchísimo. En el cabello debe quedar preciosísima y muy, muy fina. Y del estilo también me estuve comprando estos dos, creo que son pinzas o no sé cómo se le llaman, pero bueno, ya no es como lo que les mostré anteriormente, sino que esto ya es más para decorar y hacer recogidos también. Si tenés alguna boda, algún evento, lo que sea, súper delicado porque son de estas típicas pinzas que quizás no te sirve para hacerte un recogido entero, pero no sé si te la querés poner tipo así, para que quede, ¿ven cómo queda? Que es para hacerte recogidos como más delicados con poco pelo y a la vez te decora súper bonito, o sea, me parece muy elegante. Obviamente yo acá me lo estoy poniendo así nomás, ¿vale? Pero es para que vean cómo queda, miren cómo queda. Es que me parece muy elegante, muy como delicado. Y esto también, si tenés algún evento especial o no, lo querés usar en tu día a día para decorar el cabello, me parece preciosísimo. También tiene unas florcitas, en este caso no son de perla, pero son unas florcitas en color así beige clarito y tiene también unas piedritas brillantes. No sé, me parece preciosísimo. Y te viene el pack de dos, que también me parece genial porque si te viene una sola, quizás si vos te querés hacer algo así, pues tenés que comprarte las dos por separado. Entonces, como ya te viene el pack, tenés dos. Estas creo que me salieron súper baratas. No recuerdo, ya te les digo el precio porque hice el pedido hace un montón de tiempo, pero me parece muy delicada, me encantan. Otra cosa que estuve comprando para el cabello es este pack de tres diademas, o no sé cómo se le dice acá. Nosotros le decimos vincha a esto, pero creo que son, sí, diademas o algo de esto, no sé. Bueno, esto, lo que están viendo, ¿vale? Que me gustó mucho porque primero te vienen varios colores. Vos podés elegir los colores que más te gusten. Es un pack de tres, o sea que genial, porque esto también es un plástico medio de mírame y no me toques, con lo cual si se te rompe una, por lo menos tenés dos de repuesto. A mí me gustaron estos tres colores porque son así, colores así apagados, que te combina con todo. Este verde me encantó, es preciosísimo, es como un verde militar, pero más clarito. Y bueno, tienen estas púas de acá, que esto es así, te lo pones y a la vez te tira el cabello para atrás, ven, y deja este efecto. Así es como quedaría y me encanta porque te queda bastante bien sujeta, digamos, o amoldada a la cabeza. Y te da este efecto. Y me gusta porque hay veces que a mí el pelo en la cara me molesta un montón. Y no tenía ningún tipo de diadema de este estilo que a la vez te tire el pelo para atrás y también te lo estilice. Me gusta muchísimo. Miren, es muy cómoda. Hay que ver si con el paso de las horas te hace doler acá.
Lo que tienen este tipo de productos del cabello es que con el paso de las horas me hace doler acá porque me aprieta demasiado, ¿no? Dejarla así un rato está genial, pero luego con el paso de las horas me duele muchísimo esta parte de acá porque es como que aprieta un montón. Bueno, no sé, eso ya lo veremos. Ya les iré actualizando cuando las vaya usando así y las tenga bastantes horas en la cabeza a ver si me hace doler esta parte de acá, pero de principio me gusta un montón. El plástico es muy similar a las pinzas esas que les mostré al principio, el pack de 5 pinzas, es el mismo plástico de acabado mate, no tiene brillante ni nada, me gusta muchísimo y se siente súper suave al tacto. Y bueno, tengo estos tres colores, pero ya les digo que hay un montón de colores para elegir y para que puedas combinar con tu ropa o lo que sea. Así que bueno, ya les iré actualizando el tema de si aprieta demasiado o no, pero de momento tiene muy buena pinta. Y lo último para cabello que me estuve comprando es esto de acá, que es como una banana, se le suele decir. Que esto es para recogerte el cabello, hacerte tipo una coleta, pero con este tipo de producto, que es más bien como una pinza, pero en esta forma, que se cierra ahí. También es de acabado mate, de plástico, este plástico que al tacto es suave, igual a lo que les vengo mostrando anteriormente. Y es así chiquitita porque, vuelvo a lo mismo, no tengo mucha cantidad, con lo cual yo necesito cosas pequeñas. Hay más grande, por si vos tenés muchísima más cantidad de pelo, hay de diferentes tamaños. Pero bueno, yo creo que esta me va a ir genial. Y yo antes usaba un montón este tipo de producto, así bananas, para recogerme el pelo porque queda como muy estilizado y no estás utilizando una coleta, sino que estás utilizando una pinza, porque digamos que esto está dentro de la familia de las pinzas para el cabello. Y no sé por qué lo dejé de usar, pero bueno, lo vi en Shein, dije, me voy a comprar una porque me encanta cómo me queda el pelo recogido con este tipo de pinza para el cabello. Así que bueno, súper barata también, me costó, no me acuerdo, pero muy muy barata y tienen varios tamaños para elegir. Y lo próximo que les voy a mostrar es algo random, es una tontería, la verdad, pero bueno, me hacía ilusión tener uno y es que sí, lo que está viendo en el fondo eso que se mueve, esas luces, me estuve comprando un proyector que les voy a estar dejando un clip en pantalla que grabé con el móvil para que ustedes lo puedan ver más de cerca y demás, porque ahora lo tengo en el fondo y no voy a ir a quitarlo, me costó mucho ponerlo, pero bueno, les grabé un clip para que lo puedan ver más de cerca. Es un mini proyector porque es chiquitito. Soy consciente de que hay proyectores así de luces que son mucho más grandes, pero bueno, yo la verdad que no necesitaba uno más grande y es chiquitito, lo puedes transportar, es súper cómodo y me encanta porque tiene varias funciones. También tiene un mando donde vos podés ir eligiendo los diferentes motivos que hay, los diferentes efectos, podés cambiar los colores de las luces, podés hacer que las luces se muevan más rápido, más lento, elegir los colores, si solamente querés un solo color, si querés combinarlo. Bueno, podés hacer un montón de cosas y desde el mismo mando podés apagar o encender el proyector. Ahora mismo, como hay mucha luz en la habitación donde yo estoy grabando, quizás no se ve demasiado el efecto, pero les voy a dejar un clip que estuve grabando ayer cuando me llegó el pedido y estuve probando el proyector a ver si funcionaba y demás. Y si no hay luz o en la habitación donde vos estás no está demasiado iluminada, las luces del proyector se ven estupendamente, se ven muy reales y me encanta porque quizás un día por la noche me quiero relajar un poco, lo que sea, lo enciendo, apago todas las luces y tengo eso ahí que, no sé, visualmente es muy agradable a la vista, por así decirlo. Me encanta porque encima, ya te digo, con el mandito que te viene puedes elegir la velocidad, las luces, los colores, absolutamente todo. Y el mandito trae su propia pila. Eso está genial porque hay veces que este tipo de cosas te traen todo, pero no te trae la pila, tenés que comprarla. Y en este caso, a mí, este en particular, el mando me trajo la pila incluida. Y bueno, yo lo compré básicamente para ponerlo en el fondo. Quería probar. Te viene el cable para que vos lo enchufes a la corriente porque tiene que estar enchufado, no tiene una batería, con lo cual no es inalámbrico, sino que siempre tiene que estar enchufado a la corriente para que funcione. Había un montón de este tipo de proyectores, no sabía cuál elegir y bueno, yo vi este, estuve leyendo los comentarios y las reseñas en la página de Shein, todas eran buenas, así que me decidí a comprarlo y de momento está bastante bien. De hecho, antes de ponerme a grabar, se me cayó al suelo, sí señores, funcionando se me
cayó al suelo porque lo toqué sin querer y se cayó y no se rompió, sigue funcionando. Así que por ese lado, genial, porque por lo menos es a prueba de golpes y de caídas. Es una opción muy barata, muy económica y por lo menos de momento funciona genial. Ya les diré cuánto me dura, también te digo, porque estas cosas nunca se sabe cuándo se te van a arruinar así de la nada, pero bueno, de momento estoy muy satisfecha. Y otra cosa así electrónica, de esta parte de electrónica que tiene Shein que me estuve comprando, son estos cascos inalámbricos de acá, que me gustaron un montón y de hecho también los estuve comprando porque leí reseñas de este producto y eran todas muy buenas y muy positivas, así que también me decanté por comprarlo. La caja no me vino rota, esto fui yo y mi ansia viva por abrir el paquete, probarlo y a ver si funcionaba bien, estuve rompiendo la caja me vino excelente, pero mi ansia viva es lo que tiene. Ignoremos esa parte. El casco te viene así. Vos lo podés desplegar, ¿vale? Eso está bueno porque para transportarlo se pliega y no te ocupa mucho espacio. Es tal que así, a ver si la cámara enfoca. Como pueden ver, es bastante grandecito, de este color azul eléctrico. Me gusta muchísimo. Y son inalámbricos, con lo cual vos lo cargas, que de hecho te viene el cargador. Este es el cargador, ¿vale? Que es así. Y bueno, vos lo cargas y esto tiene una batería y lo podés usar sin cables. Pero en el caso de que vos no tengas ganas de usarlo sin cables y quieras usarlo con su cable de toda la vida, también te lo trae. Es un cable tipo jack, lo que es la conexión de toda la vida de los que siempre te trajo los cascos. Entonces, si vos lo querés usar con cables porque quizás también te quedaste sin batería y querés seguir usándolo, tenés el cable que lo podés conectar a tu móvil, al ordenador, a donde sea y lo podés seguir utilizando. Yo esto me lo compré porque yo edito y siempre, siempre utilizo cascos para editar, porque no me gusta el sonido que sale del ordenador, es un sonido como muy cutre. Entonces con los cascos puedo escuchar muchísimo mejor si hay ruido de fondo, cómo está el sonido, cómo está el volumen de los videos y demás. Y los míos están funcionando, están bien, son unos cascos Sony, la verdad que de muy buena calidad, la calidad del sonido es alucinante, pero esta gomilla de acá que tiene por el interior ya se está como descascarando, porque son unos cascos que tienen tropecientos mil años. Y ya los estuve probando, no en el ordenador, sino mirando videos en el móvil, porque esto se conecta a través de Bluetooth si vos lo querés usar de la forma inalámbrica, se conecta a través de Bluetooth. Entonces lo estuve usando con el móvil y sinceramente está bastante bien. Son unos cascos que creo que no llegaron a los 10 euros, súper súper baratos, con lo cual la calidad de sonido tampoco es la mejor. Los cascos Sony que tengo yo se escucha muchísimo mejor el sonido, tiene una calidad alucinante. Estos están bien para el precio que tienen, pero no tienen la mejor calidad del mundo en cuanto a el sonido que vos estás escuchando. Y por acá tiene el botón de encendido, también tiene botones si vos querés pasar en caso de que estés escuchando canciones o lo que sea en Spotify. Tenés también los botoncitos para pasar de canción y no tener que estar tocándolo en el móvil, sino que lo vas pasando a través de los cascos. Por acá también tiene botones en este lado que es para atender llamada, para encenderlo. Y esto, una vez que vos lo encendés, tenés que mantener apretado el botoncito de encendido y se enciende y tiene luces. ¿Ven cómo se ilumina? Cuando se está encendido y lo estás utilizando, se iluminan los costados, ¿ven? Y no sé, queda como más fancy, diría yo, las luces y demás. No sé, está bastante bien, lo voy a apagar. Y por este lado también tiene el adaptador, bueno, el enchufe, digamos, tipo jack, para que vos lo puedas conectar al ordenador o al móvil. También podés subir y bajar el volumen de lo que estés escuchando a través de los cascos. La verdad que está muy completo y para el precio que tiene no está nada, nada mal. A mí me va a venir genial para editar. Así es como queda puesto, que bueno, parezco un extraterrestre, pero nada del otro mundo. Y me gusta porque tiene acá para adaptarlo, ven que se hace más largo de este lado y de este. No edité todavía con él ni nada, así que a medida que lo vaya usando ya les iré actualizando, seguramente por Instagram, pero de momento no están nada mal para lo poco que valieron. Y bueno, me van a disculpar, me voy a echar el pelo para atrás porque me estoy asando, me estoy muriendo de calor, la verdad es horrible el bochorno que hace y el calor, me estoy sofocando. Bueno, vamos a pasar a la ropa. En este caso estuve comprando dos prendas, no estuve comprando más. Vamos a comenzar con la camiseta que llevo aplicada, bueno, aplicada no, puesta el día de hoy. Estoy acostumbrada a hablar de productos, por eso digo aplicada.
Y bueno, esta camiseta, que les voy a dejar un clip más detalladamente para que me vean cuerpo entero, me encantó, me gustó muchísimo. Primero el color, o sea, ya saben que soy amante del verde y este verde me parece preciosísimo. Y luego lo que me gustó es esto de acá, los volados esto que tienen en la manga, que me parecieron preciosísimos. Me gusta un montón este estilo de camisetas que tienen las mangas así con estos voladitos, así como inflado. Me gusta muchísimo, creo que estiliza un montón. Es la talla S, que es la talla que yo siempre tengo en jean, y me queda estupendamente. Es exactamente mi talla, no me queda ni muy grande ni muy pequeña. La tela también, porque no es de esta tela rasposa que te da calor, que te irrita la piel. No, es una tela transpirable, es una tela elástica, se adapta súper bien al cuerpo, no te queda así como muy inflada ni nada, y para verano es una tela muy fresquita, así que me gustó un montón cómo me quedó. Por eso me estuve poniendo estos pendientes también, que por cierto son de jean, porque hay veces que ustedes me preguntan, ¿esos pendientes de dónde son? Me encanta. La mayoría son de jean y estos también son de jean, y creo que le combina súper bien a la camiseta porque es básicamente el mismo verde. Así que esta camiseta un 10 de 10 porque me ha gustado absolutamente todo. Y luego lo próximo que me estuve comprando es esta faldita de acá, y bueno, la estuve comprando porque yo no soy mucho de faldas, pero hay veces que me apetece ponerme una para salir o lo que sea y no tengo demasiadas, así que me estuve comprando esta, que me gusta un montón que tenga como este también volado acá, que una vez puesta queda muy estético, es como que no sé, queda precioso, me gusta muchísimo porque no es una falda simplemente recta, sino que esto le da como su toque especial. La tela es más de invierno que de verano, también te lo digo, porque es una tela bastante, bastante gruesa. Así que esta en invierno también la podría utilizar con unas medias que tengo, que son como negras tirando a grises, y esta falda creo que puede quedar estupendamente. Es en la talla S36 y yo quiero ver acá, sí, poliéster, es poliéster, esto no es algodón ni mucho menos, igual se notaba. Y bueno, acá tiene una etiqueta que dice Shein por Frenchy, creo que es una colaboración que hicieron con algún influencer, no lo sé, pertenecerá a esa colección, no tengo ni idea quién es Frenchy, pero bueno, la falda me encantó, es preciosísima. Eso sí, no me la probé, ya habrán estado viendo el clip a ver cómo me queda porque no me la he probado, pero tiene muy buena pinta. Y por dentro tiene un forro que me encanta porque así no se transparenta nada, y bueno, esta tela es como que raspa un poquito, entonces agradezco que tenga este forro más suave para que esta tela no esté en contacto con la piel y te la irrite ni nada, así que genial, no sé, me gustó muchísimo. Ya les vuelvo a repetir que es la talla 36 y bueno, espero que me quede bien, no sé, pero me gustó un montón. Y ahora continúo con los accesorios, y lo próximo que les muestro es esta mochilita que me estuve comprando, que me parece preciosísima. Miren qué bonito, y la combinación de colores me parece muy muy bonita. Me encantan las mochilas, ya les digo, yo soy más de usar mochila que bolsos o pequeños bolsitos, no. Mochila siempre, me parece lo más cómodo, lo más seguro, lo más práctico, y tengo una mochila que me compré en Primark que está bastante bien, pero tengo ganas de cambiar porque siempre voy con la misma. Y vi esta, que dentro de todo estaba bastante barata y la gente tenía buenas opiniones sobre ella. La tela es, no sé qué tela es de verdad, yo soy muy mala para las telas, no tengo la más remota idea, pero es como esta tela así de plástico, esto también debe ser poliéster, y tiene un montón de bolsillos, tiene bolsillos acá al costado, tiene, bueno, el cierre principal que es para meter las cosas, y eso es lo único malo que le veo a esta mochila. Cuando me llegó me di cuenta que tiene el cierre de metal, y yo odio, odio todo lo que tenga cierre de metal, porque estos tipos de cierres se suelen romper con muchísima facilidad, y además a la hora de abrirlos se traba, no deslizan suavemente como los cierres de plástico, por ejemplo, u otro tipo de cierres, sino que estos de metal, miren, yo quiero abrir acá y ven que no es ahí, ves como que se traba, ¿eh? Y no desliza muy bien. Entonces, cuando yo me di cuenta que tenía el cierre de metal, dije, maldita sea, si lo hubiese sabido no lo hubiese comprado. Y no sé, en la página, la verdad que en las fotos no me di cuenta que tenía cierre de metal, pero bueno, ya está. Y bueno, tiene una capacidad bastante, bastante grande. Te trae esta correíta por si vos querés usarla también con una correíta. En vez de mochila, se la podés poner acá y esto diría que quedaría así, la puedes usar con la correa. Y ya te digo que adentro, no sé si lo van a ver, pero es bastante, bastante grande, me gusta. Por dentro tiene un cierre también
para meter cositas, tiene esto así, no sé, a mí el móvil ahí no me cabe, pero bueno. Por la parte de atrás también tenemos un cierre para guardar cosas y por la parte de delante tenemos un cierre para guardar acá cosas enfrente, digamos, por delante, quería decir, y luego tenemos cierres a los costados, un cierre acá y otro cierre acá por si queremos meter también cosas por acá y guardarlas. Está bastante bien, no sé, no la usé ni nada, ya la usaré y les iré actualizando, pero está muy muy mona, me gusta muchísimo la verdad. Y ahora sí pasamos a cositas random y un accesorio para la cocina, es lo próximo que les voy a mostrar, que es esto de acá, que es para poner las esponjas. Esto va en el grifo atado así porque tiene, como pueden ver, esta correíta que vos lo vas ajustando, depende de tu grifo, lo vas ajustando y esto se pone así y ahí se cierra, entonces esto queda colgando así en el grifo y acá podés poner esponjas o el detergente, lo que quieras poner. Y bueno, yo me había comprado hace un tiempo en Shein y se los mostré en un haul, unas cositas de metal para poner las esponjas dentro del fregadero y eso no me duró ni siquiera un mes porque eso para adherirlo tenía un pegamento, una pegatina con pegamento que me duró menos y nada porque eso obviamente se va mojando y el pegamento se va despegando. Entonces no me duró absolutamente nada, fue un fiasco, lo tengo ahí apartado. Entonces dije, esto no se puede caer, no se puede nada porque justamente no tiene pegamento. Esto va así, enlazado a el grifo, con lo cual no se va a poder despegar ni caer nunca. Lo vi más práctico, ya lo estuve probando en mi fregadero, en mi cocina y va estupendamente. Esto por acá tiene agujeritos que si vos pones la esponja mojada va cayendo el agua por acá y no se acumula en el cacharro, con lo cual no se forma moho ni nada de eso. Lo veo muy práctico y me gustó muchísimo, así que esto que me salió súper barato, se los recomiendo. Lo próximo que me estuve comprando son estas luces para también poner en el fondo para cambiarlas porque tengo algunas que ya están pobres, hechas un Cristo y necesito ir recambiando estas lucecitas para poner ahí en el fondo y demás. Son de estas que son de metal, me gustan mucho este alambre que están genial. Lleva 3 pilas AA, llevan bastantes pilas y no me acuerdo cuántos metros tenía, pero bueno, son bastante largas. Y nada, me salieron súper baratas para decorar el fondo, que es para lo que lo quiero. Está genial. Tienen muchos tamaños. En cuanto a lo que es el largo de las luces, tiene más luces o menos. Cuando termine de grabar este video, en el próximo estaré utilizándolas para el fondo. Me gustan un montón. Dejan una luz así muy cálida, muy bonita. Y creo que en el fondo quedan estupendamente. Y lo último de este video que estuve comprando en Shein son estas cositas que ustedes me van a decir, pendientes. No, esta vez no estuve comprando pendientes. Algo muy raro en mí porque saben que soy fan de los pendientes de Shein, pero bueno, esta vez no estuve mirando pendientes. Esto en realidad yo no sé qué nombre tiene, sinceramente. Pero esto básicamente es por si vos tenés alguna prenda de ropa, que yo particularmente tengo camisetas o blusas que me quedan grandes de lo que es el pecho para abajo, me quedan así infladas, porque no son pegaditas al cuerpo, porque me quedan grandes, porque la talla no es la mía o lo que sea. Esto, queridas mías, y me parece un invento espectacular, porque yo no sabía que existía hasta que lo vi en Shein, es para agarrar esa parte donde a vos te quede grande o inflado la blusa. Básicamente unís como si fuera esto así, unís las dos partes y esto lo enganchás y luego lo cerrás con esta perlita. Entonces esto es básicamente para achicar blusas, camisetas o lo que a vos te quede grande. No sé cómo es el nombre, pero yo lo llamaría un achicador de camisetas porque es muy práctico y además a la vez, como tienen estas perlitas, no parece que lo estás achicando, sino que es como, digamos, un complemento, una decoración que tiene esa blusa. ¿Quién sabe? O sea, no parece que es para achicar, sino que a la vez te queda súper decorativo y bonito. Les voy a estar dejando una foto de cómo yo lo vi, que hay una chica que en la foto lo pone así para que ustedes vean a lo que me estoy refiriendo, porque quizás no me estoy explicando bien. Pero bueno, es un pack que te vienen 3 de estos de diferentes colores. Como pueden ver, son así unas perlitas y me encanta. ¿Qué quieren que les diga? Es que me parece lo más práctico del mundo. Eso sí, tenés que atinar a ver cuál de las perlas es la que se sale porque hay una que queda fija y la otra es la que se quita, como pueden ver,
y tiene ese, es como un alfiler, no sé si lo pueden ver, pero bueno, es como un alfilercito que esto va ahí enganchando la parte que vos querés achicar y luego le pones el taponcito que sería la otra perla. Y listo, tenés ahí tu blusa achicada, ajustada a tu cintura, ajustada a tu cuerpo, básicamente. Lo último que estuve comprando es esto tan práctico de acá que me salió encima súper barato. Y bueno, gente, llegamos al final de este video con mis compras en Shein. Espero que les haya gustado, espero que hayan, aunque sea, pasado un rato entretenido conmigo. Y me encantaría saber acá abajo en los comentarios si te llamó algo la atención de lo que te estuve mostrando. ¿Conocías algunas de estas cosas? ¿Las tenés? ¿Qué tal te funciona? Lo que quieran comentarme acá abajo, como siempre saben, es muy bien recibido. De momento, gente, yo ya no tengo más nada que decirles. Me despido de ustedes. Muchísimas gracias por estar ahí y yo los vuelvo a ver en el próximo video.